Caltro.com. Producción de café en el 2016 fue de 14,2 millones de sacos. En diciembre, la cosecha registró una reducción del 9% de acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros. Un poco complejo con el fenómeno del Niño, donde el cafetero tuvo que afrontar unas condiciones adversas de clima. El café que se produjo tuvo problemas de calidades, el árbol sufrió mucho por la falta de agua, la producción se nos disminuyó. Uno de los puntos sin duda que sigue causando preocupación en este sector radica en la falta de mano de obra para la recolección del grano. Queremos desarrollar proyectos y estrategias que nos permitan renovar nuestro parque cafetero. Tenemos aproximadamente 9.500 hectáreas de café envejecido. Y también queremos abordar el tema de relevo generacional antes de que se nos vuelva una situación de coyuntura. De ahí que vemos también muy importante y necesario abordar ya el tema de relevo generacional para que no se nos quede el campo con la población adultos mayores. La Federación Nacional de Cafeteros no logró la meta de producción para el año anterior. Informó que el precio interno de la carga al grano este año en promedio se cotizó por debajo de los 900 mil pesos, pese a que octubre fue un muy buen mes.